Bien, amigos, ahora continuamos con una escoba para cerrar con broche de oro. Una escoba kawaii. Sí, para mi canal Gran Kawaii, donde están todas las cositas lindas de este mundo. Y para eso vamos a tener que hacerlo de una manera muy singular y particular. Primero vamos a hacer de los ojos. ¿Qué tan grande queremos los ojos de este gran amigo, la escoba? Un círculo casi perfecto, mis amigos. Para que se vea casi kawaii en ese sentido. Dirán, pero ¿por qué está muy grande en los ojos? Lo kawaii tiene que tener ojos grandes, amigos. Compréndanlo. Es raro ver algo kawaii que no tenga los ojos grandes. De hecho, este salió un poco más grande que este. No hay problema. Se arregla sencillamente. Y ahorita es el momento de entintarle con la tiza del escoba del lápiz. Se va a acabar el problema por si en dado caso dice, ay, es que lo hizo muy grande. No hay pierde. Le hacemos también su circunferencia acá. Y otro por acá. ¿Sa? Muy bien. Ahora proseguimos en hacerle el run. Y luego run. Y otro por acá. Run. ¿Vieron? Ahí va, muy kawaii esto, Va a un sentido muy kawaii y vertical. Andas. Ahora vamos a hacerle el travesaño. Uy. Muy para acá. Entonces aquí sí le medimos. A ver, para que no nos vaya a salir un poquito más por allá. Sí, compadre. Como por acá. Sí, casi justo. Eso es todo, mis amigos. Ya lo hicimos así. Ahora vienen las cerdas. ¿Están checando? Para que sí parezca una escoba. Muy bien, ahora a darle tinte a los ojos. En el centro debe ser más oscuro porque obviamente está el iris. ¿Ya lo van checando? Ahí vamos. Ya se perdieron esas franjitas que estaban sobresaliendo. ¿Están viendo este gran drago, amigos? Eso es todo. Bueno, pues ya. Así queda entonces. Vamos a sacarle la lengüita. Ándale. La lengüita de esta gran escoba kawaii. Ándale.
¡Tarán! Por Dios. Oh, casi casi me salgo del libreto. Es de madera. Ahí está, con la pura grasita corporal. Por de ellos, ya saben, amigos. Muchas cositas lindas para todos ustedes. ¿Qué tal, eh? Bien kawaii. ¡Tarán! ¡Yes! Muy bien, amigo. Estamos muy bien. Exacto, mis amigos. Ya queda así. Así es rápido hacer una escobita kawaii. Con unos grandes ojos. Y unos grandes destellos en los ojitos. De hecho, me faltó decirles que pueden ponerle estrellitas. Pues de corazones. Ahí queda, mis amigos. Muy bien. Hasta el siguiente dibujo. ¡Tarán! ¡Yes!